en este instante voy a volverme a enlazar con Brenda Cervantes. Estamos en la jornada médica enderezando curvas, esas columnas que hacen una S espantosa. Si se atiende a tiempo va a ser bueno. Y gente que tiene problemas de columna también atendidos por los especialistas. Brenda. Así es, jefe Garralda, continuamos en la jornada médica de columna gracias a nuestros grandes aliados de Enderezando Curvas. Y ya aquí se encuentra el doctor José Antonio Canales. Él es ortopedista y cirujano de columna. Doctor Canales, cuénteme, ¿ya está revisando un caso? Sí, bueno, aquí tenemos a Fátima. Y bueno, justamente la jornada que fue, o lo que impulsamos, es justamente este tipo de enfermedades. Tenemos una escoliosis idiopática del adolescente que Fátima cumple con todos los criterios, sin duda, para poderla operar. O sea, es una muy buena candidata, es una curva pues que ya tiene más o menos unos 50, 60 grados y los cuales pues podemos corregirla con unas cirugías y con buen éxito. Jefe Garralda, aquí está Fátima con su mami y pues el doctor les va a dar el diagnóstico en este momento. Lo escuchamos, doctor, ¿cómo están? Bueno, aquí en realidad sabemos que Fátima tiene ya ahora el diagnóstico de una escoliosis idiopática del adolescente. Se llama del adolescente porque normalmente después de 10 años ya la consideramos del adolescente. Es el paciente ideal para una cirugía, ya que cumple los criterios, más de 40 grados es el candidato ideal, ¿no? La cirugía tiene un 99% de éxito, entonces por eso se les ofrece a los pacientes este tipo de cirugías. Buena pues corrección, les va bien, van a hacer su vida completamente normal. Entonces, ella es una muy buena candidata, sin duda, para que podamos corregir esta cirugía, con esta cirugía, esta columna, y bueno, pues que tenga una mejor calidad de vida, sin duda. Fátima, ¿cómo te sientes? Muy feliz, porque es como un peso de encima, la verdad, o sea, muchas gracias. Señora, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Magda Martínez, la verdad estoy súper, súper feliz, porque han sido unos meses muy complicados desde que la diagnosticaron, y no sé, o sea, no te lo puedo describir la felicidad que ahorita yo tengo. Entonces estamos súper, súper contentos y agradecidos con a quien corresponda, con Enderezando Curvas, con Dios, con todos, porque que hayan hecho esto posible. Muchísimas gracias. Jefe, pues regresamos con usted al estudio, pues gracias. Aquí vamos a seguir pendientes todos los casos. Felicidades, Fátima, gracias, doctor. Gracias, Doc, un fuerte abrazo, doctor José Antonio Canales, ortopedista y cirujano de columna, Antonio Hurtado, ortopedista y cirujano de columna, a todos los médicos especialistas, Enderezando Curvas es cambiar la vida. ¿Te diste cuenta, Sofi, cómo la niña, cuando les dicen, eres operable? Sí, su carita, y brilla sus ojos. Le piensa que es una sonrisa, pero de emociones, ¿no? Porque además, de repente, que le digan a la mamá, su hija tiene este problema y una operación de columna cuesta una fortuna. Así es. Una fortuna. Y que de repente digan, usted es candidato para esto. ¿Qué tal, eh? Qué maravilla. Hacer el bien es una cosa deliciosa y me encanta poder presentar asociaciones como esa Enderezando Curvas. Gente que quiere cambiarle la existencia a otra persona. Así es. ¿Usted qué hace por México? Vea qué fregón es hacer algo por México.